Buenas tardes. Los comerciantes de la zona fronteriza continúan enfrentando problemáticas debido a la situación de la pandemia. Los negocios aquí, prácticamente la mayor parte, han quebrado, mientras que algunos pueden vender sus productos a través del transporte de mercancía que se mantiene entre Haití y República Dominicana. Los negocios se han ido abajo con esto que está sucediendo. Hay mucho pequeño negocio y grandes negocios que han estado abajo, que han tenido una pérdida fuerte. Nosotros estamos transbordando las mercancías en camiones haitianos para ser llevadas al país haitiano. Y eso con todos los protocolos, y ahí subsana la situación del comercio de esta zona fronteriza. Si no fuese así, pues el comercio estuviera colapsado y nosotros estuviéramos enterrados económicamente. Claro, porque tampoco podemos dejar que se mueran esa gente del hambre allá de aquel lado. Nosotros hacemos todo el esfuerzo para llevarlo, para llevarle comida. Sí, para llevarle comida. Eso sí es la realidad. Y finalmente, en el paso fronterizo se mantiene el flujo de extranjeros de nacionalidad haitiana, en su mayoría, yéndose a su país cada día y llevan algo a sus familiares, como se pudo notar en el día de hoy. Es toda la información que tengo desde la fronteriza provincia de Dajabón. Yo soy César Montesinos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. El número de decesos por COVID-19 en la provincia de Duarte alcanza la cifra de 100. Médicos locales preocupados ante el nuevo repunte en las estadísticas han alertado a las autoridades de salud la necesidad de arreciar las medidas sanitarias y dar seguimiento a su estricto cumplimiento. Así lo afirma el expresidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte, doctor José Polanco Liranzo. Que aquí en este país, especialmente en San Francisco de Macorís, hay que tomar una medida contundente para ver si se puede lograr una disminución de ese virus que hoy nos azota. De lo contrario, las cosas van a continuar igual. Adecuar espacios, establecer protocolo para las consultas, entre algunas de las medidas de centros privados que casi no cuentan con espacio físico para ingresos de pacientes. Aquí el materno infantil en el día de hoy tuvo que adecuar una casa justo de lado para llevar los pacientes a esperar para allá, porque se habla de distanciamiento social, pero la clínica tiene unos metros que no hay para dónde empujarla. Y los casos de COVID siguen aumentando en el centro de Huiz. Ahora mismo no hay cama disponible. Aquí tenemos dos camas intensivas, tenemos un ventilador disponible. Insisten en la necesidad de mantener el distanciamiento físico, evitar las aglomeraciones y utilizar correctamente las mascarillas. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor para Noticias SIN, Joanny Paulino. Desde Montecristi, Belín Molina. El Hospital Provincial Padre Fantino durante esta semana no ha realizado pruebas PCR a pacientes sospechosos de COVID-19. Tratamos de contactar tanto a la dirección del centro hospitalario como a la directora provincial de salud para conocer las razones, pero resultó infructuoso. En esta provincia se reporta un solo caso para totalizar 220 positivos de coronavirus. En otro orden, patrullas que le dan cumplimiento a la disposición del toque de queda de esta provincia detuvieron a 10 personas, incluyendo una mujer, por violentar dicha normativa dispuesta por la Comisión de Alto Nivel que combate el coronavirus. Es toda la información. Buenas tardes. Sí, gracias. Buenas tardes. Desde las encumbradas montañas de Constanza les saluda con grato placer Frarman García. En la mañana de hoy, las nuevas autoridades gubernamentales anunciaron las medidas para el combate al COVID-19 en el país. Al conocerse lo anunciado, personas consultadas en este municipio se expresaron de la manera siguiente. Pero con respecto al aumento de las pruebas, creo que por esa parte de cumplirse, creo que vamos muy bien. Eso está muy bien, la población necesita que se tomen en cuenta muchas cosas, porque hay muchas cosas que aquí no se le ha hecho nada, lamentablemente. Tal vez Luis Abinader viene con otra ética gubernamental. Creo que las nuevas medidas que él ha anunciado tienen su valor de mucha importancia. Los entrevistados coinciden en que el horario del toque de queda debió variar parcialmente
para controlar la movilidad de la población. Yo creo que se debió tomar alguna medida un poquito más drástica, porque las personas estamos como obedeciendo poco últimamente con esa situación. Porque aquí hay sitios que hay mucho contagio, como en la capital, en algunos sectores. El mismo Santiago, Moca, La Vega, tendría que poner toque de queda un poquito más drástico. Con relación a la medida que indica que los centros regionales en diferentes provincias del país se habilitarían para hacer las pruebas PCR, los habitantes de este municipio se preguntan cómo llegarían dichas pruebas hasta acá. Es la información que tengo hasta el momento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se les habla Héctor Abreu, Casado desde Aso de Compostela. Continúan en aumento los casos de COVID-19 en esta provincia. Y a pesar de esta situación, la población se sigue acumulando en los bancos de la mañana de hoy. Se observó un gran número de personas en busca de las ayudas que le está dando el gobierno. Oye, siempre hay preferencia en todo. ¿Y qué es lo que busca esta gente aquí? ¿Qué está buscando? Esa gente de 5.000 pesos que le pone el gobierno todos los meses. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana y mire de qué hora es. Y gente que llegaron ahí se fueron por ahí mismo porque son amigos del Guachimán, son amigos no sé si del gerente o de quién es. Eso desde que llegan aquí que lo conocen, sucede lo mismo del Banco Reserva. ¿Es así que hacen aquí? Mientras que la población atribuye el aumento de los contagios en esta provincia al mal manejo de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Bueno, está caótica, traumática, líder, porque la situación se está yendo de las manos, principalmente aquí en la provincia de Azua. Las autoridades prácticamente están nulas. No están tomando las medidas necesarias. Las Charcas, Estebanía, son pueblos que andan sueltos a su suerte, porque no hay de las autoridades, por ejemplo, de salud pública, no se ven. Hay que señalar que la población sigue exigiendo de las autoridades del Ministerio de Salud Pública que se den a conocer la cifra real de la cantidad de personas que han fallecido en esta provincia por el COVID-19. Buenas tardes. Saludos, les habla Peter Pablo Mateo desde San Juan de la Maguana. Por segundo día consecutivo, los casos del COVID-19 son mínimos en San Juan de la Maguana, según el Ministerio de Salud, pero la población toma con pinzas esos números. Este miércoles solo se reporta un caso positivo de la enfermedad, según los consultados, debido a que son muchas las personas que andan en las calles con la enfermedad. A ello se suma que en el Hospital Alejandro Cabral, que había sido habilitado para realizar las pruebas del coronavirus, no se estén llevando a cabo dichos análisis. Seguir el toque de queda, únicamente. Aquí se quiere gobernar, que todo el mundo use su mascarilla, que tiene que usar su mascarilla todo el mundo, porque aquí a un ciudadano que lo vea sin mascarilla y tiene que meterlo preso, que lo metan preso. Bueno, no diría que acabe, pero es bueno que se enfrente a ellos, a él. La población saluda que continúe el toque de queda y que el mismo sea respetado o de lo contrario que haya sanción. Asimismo, esperan que las autoridades de salud enfrenten a los que violan las disposiciones oficiales. Buenas tardes.